Inmediato con nuestro compañero, con nuestra compañera Dilcy Paz, ¿qué nuevos elementos nos tiene acerca de la muerte de este doctor de la microbiología? Buenos días, Dilcy. Gracias, muchas gracias, licenciada Francia Orellana, licenciada Ariela Cáceres, Milagro Flores. Continuamos aquí en el sector del barrio El Bosque, donde como pueden observar ustedes en las imágenes, aún continúa el proceso de el levantamiento del cuerpo del doctor Licona de aquí de este sector. Miren, hace unos 10 minutos aproximadamente se ha trasladado hasta el lugar un vehículo de Copeco con dos personas a bordo que andan con los respectivos trajes. Sin embargo, los familiares mencionan que ya es demasiado tarde para enmendar el error, ya que la solicitud de que vinieran aquí a este sector se les hizo desde ayer, 24 horas después de la muerte del doctor Julio César Licona. Ahora ellos mencionan que no van a permitir que Copeco, otra autoridad que venga, o ya sea Sinajer, que se traslade al sector, no van a permitir que se lo lleven. Ya ellos están con el procedimiento para trasladarlo hacia el cementerio, salida a Olancho. Solo vamos a consultar brevemente con el hermano David Licona. David, hasta el momento en lo mismo, las autoridades nunca vinieron, hasta hace unos minutos solo dos personas de Copeco se trasladaron, pero eso ya no cuenta para ustedes. Para nada, para nada. El apoyo que se nos debió dar para con mi hermano, como ser el personaje y en base al trabajo que él tenía, no ha sido nada el apoyo de ningún tipo de autoridad. Hasta los momentos se acercan dos de Copeco, pero nada más a ver. El cuerpo, definitivamente, quienes lo van a trasladar rumbo al cementerio van a ser ustedes como familiares. Nosotros y algunos compañeros de trabajo, sindicato del hospital escuela. Compañeros de trabajo que cabe mencionar para los que no han escuchado en horas más tempranas esta información, compañeros del hospital escuela que fueron los que realizaron el levantamiento del cuerpo. Así es, porque como no ha habido otro tipo de autoridad a quien competa hacer esa acción, pues se ha dado por parte de compañeros del hospital escuela. Bueno, muchas gracias al señor David Licona, él es hermano del señor Julio César Licona, el doctor, pues desde quien su cuerpo aún permanece aquí en este lugar. Ya familiares, como les he mencionado, familiares ya indicaron que no van a permitir, que no van a permitir que el cuerpo sea llevado por las otras autoridades. Ya hay movimiento, observen ustedes en las imágenes. Bueno, luego de una gran cantidad de horas a la espera de este momento, ya pues los dos elementos de Copeco que llegaron al lugar están subiendo el ataúd al vehículo que ya tenían aquí el personal del hospital escuela. A bordo del vehículo color rojo que ustedes observan en las imágenes y que pertenece al gobierno, va a ser trasladado el cuerpo por parte de los familiares y por parte de sus compañeros de trabajo, quienes al ver que las autoridades correspondientes no reaccionaban ante lo sucedido, pues se trasladaron, hicieron el trabajo que les correspondía a otros, y ahora sí, ya el ataúd está, como pueden observar, en el vehículo. Vamos a consultar con la hija. Rosa, luego de tanta espera y tanta espera, ya el cuerpo está en el vehículo. Ahora, ¿para dónde van? Para la salida de Olancho, para el María de los Ángeles, creo que se llama. ¿Ahí ustedes realizaron la gestión o les consiguieron? No, allá vamos a tomar la decisión si lo tomamos en la privada o en la pública, ya que no, o sea, no brindaron apoyo de absolutamente nada. ¿Entonces ustedes mandan? Es correcto, nosotros somos los que mandamos, aquí no manda el gobierno, no manda Sinajer, no manda nadie, mandamos nosotros como familiares, porque si ellos hubieran accedido a brindarnos el apoyo, ellos hubiesen tomado la decisión, pero en este caso la tomamos nosotros como familia.
Bueno, entonces ya en este momento los familiares, miren, están sacando los vehículos en los que se van a conducir hacia la carretera a Olancho, donde queda el cementerio, y donde ellos mencionan que van a disponer, si lo hacen en la parte privada o en la parte pública, como ha destinado las autoridades. Ellos son quienes mandan, y el cuerpo se va en el vehículo que ya estaba destinado, no en el vehículo de Copeco, se va en el vehículo donde ya estaba destinado el traslado. Esto completamente en directo a través de HCH Televisión Digital. Ya, pues el vehículo está saliendo de aquí del frente de la vivienda donde él residía y pues donde estuvo por varias horas aquí en este sector. Prácticamente más de 24 horas, más de 24 horas el cuerpo permaneció aquí en la vivienda donde él residía en el barrio El Bosque. Ya pues el vehículo sale de aquí de este lugar y el vehículo de Copeco va de primero y luego el vehículo del estado donde va el cuerpo de esta persona y asimismo también autoridades de la Policía Militar del Orden Público van rumbo a este sector. Vamos a ver. Le aclaro que Copeco vino a nada. Ellos no vinieron absolutamente nada. Ellos solo vinieron a querer saludar con sombrero ajeno. Porque ellos no vinieron a nada más que a movilizar el ataúd al carro. Bueno, esto es lo que menciona. Lo que menciona la hija de esta persona, del doctor. Y vamos a abordar aquí un vehículo para darle seguimiento, a darle seguimiento a esta información que nosotros hemos estado brindando desde horas de ustedes, completamente en vivo, en imágenes de... Pero nuestro Alejandro. Gracias a Dios han llegado a sacar el cuerpo de Julio César Licona, microbiólogo que falleció y atendió unas 24 horas y luego del llamado que hizo HCH Televisión Digital en horas de la mañana con el licenciado Eduardo Maldonado, pues se procedió a hacer el respectivo levantamiento. Ya llevan a un último adiós, a darle cristiana sepultura a Julio César Licona. Pedimos respeto para las víctimas del COVID-19, pedimos respeto al dolor de sus familias y que se haga un tratamiento adecuado de aquellas personas que pierden la vida en medio de esta pandemia de COVID-19. Pero bien, tenemos...